Cuando ve productos de apoyo se trata, generalmente se piensa en tecnología de última generación. Sin embargo, una madre se las ha ingeniado para lograr que su hija se adapte a la vida cotidiana con adaptaciones muy especiales, más producto del ingenio que de una ingeniería de punta. La familia Campos Arce se destaca por establecer redes de apoyo en la comunidad en que reside y buscar soluciones a bajo costo para que Juliana cuente con lo necesario para que se pueda desempeñar con la mayor independencia posible. Es así que la niña cuenta con una bicicleta adaptada, donde los recursos para comprarla se gestionaron mediante una venta de tamales. La bicicleta se consideró oportuna para que la niña estimulara el desarrollo de la masa muscular, lo cual por su situación de discapacidad tiende a no ejercitarse. La bicicleta también ha promovido las interacciones con sus familiares, quienes se involucran en esta actividad de forma recreativa. Para la adaptación de la bici, se consideraron aspectos tales como que ella esté cómoda y segura. Por ello tiene respaldar, laterales, faja y adaptaciones en los pedales. Como parte de los recursos familiares, Juliana cuenta, entre otros animales, con un caballo. Con él realizan equinoterapia, lo que le permite a la niña una estimulación a nivel neuromuscular, sensorial, cognitivo, psicológico y social. El calor y movimientos del caballo estimulan neurológicamente todo el cuerpo, además de promover actividades recreativas, familiares y sociales. La adaptación del coche fue una respuesta oportuna ante los caminos que debía transitar Juliana con su madre, doña Marielos, esto para llegar a la escuela. Es así que un vecino donó un coche para gemelos y este se adaptó para una sola persona. El mismo puede rodar por caminos lastrados, de tierra y hasta por el río, permitiendo una mayor interacción con la riqueza ambiental que rodea la vivienda. El proveer de este tipo de actividades tiene como objetivo trabajar las sensaciones, la percepción y lo sensorial. Se busca mejorar la asimilación de la información a través de los sentidos, optimizando la relación con el entorno, el aprendizaje y consigo mismo. Es así que doña Marielos ha estructurado la rutina del día de su hija, con actividades que impliquen jugar con pollitos, los perros y pasear en el río donde toma piedras y las tira al agua. Juliana se divierte, interactúa con sus familiares y paralelamente trabaja destrezas motrices, cognitivas, de atención, concentración y seguimiento de instrucciones. Es un mueble que permite estar de pie en forma segura, estable e independiente. Esta es otra de las actividades que Juliana realiza diariamente, de manera que tiene la oportunidad de arreglar plantas, bajar frutos de los árboles, ver televisión o realizar tareas académicas. Dentro de las ventajas de emplear este mobiliario es que la niña adquiere una postura natural simétrica. También mejora y desarrolla el equilibrio superior, disminuye la posibilidad de contracturas al estar siempre en una posición de sentada. También tiene la posibilidad de cambios de posición, mejora las funciones respiratorias, circulatorias y digestivas. Además, puede evitar la escoliosis y desarrolla la resistencia y tolerancia a la bipedestación. Con recursos propios y redes de apoyo en la comunidad,
La casa de Juliana se ha adaptado de forma tal que le permita a la niña movilizarse en forma segura e independiente. Las puertas, la ducha y servicios sanitarios son amplios. Permiten movilizar a la niña cómodamente y cuidando también la salud física de Doña María Rosa. El iPad es un producto de apoyo recomendado a Juliana, como resultado de una asesoría realizada por el Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas del SENAREC. Este aparato se consideró oportuno tomando en cuenta las tecnologías de accesibilidad con las que cuenta. Pantalla táctil que facilita el digitar para escribir. Es liviano, tiene la opción de contar con un estuche anti-impacto resistente a golpes, agua, tierra y arena. Tiene la opción de bajar aplicaciones gratuitas que permiten el establecimiento de un método aumentativo de comunicación. Muchas de esas aplicaciones favorecen habilidades motrices finas, destrezas de atención, concentración, de seguimiento de instrucciones y también para reforzar conceptos académicos. Finalmente, permite el trabajo colaborativo, lo que paralelamente favorecerá las destrezas de interacción con su grupo de pares. Juliana y su familia son sin duda un ejemplo de cómo la iniciativa, el ingenio y la creatividad son elementos fundamentales para permitir el desarrollo de las personas con discapacidad en la vida social y que su proceso educativo sea exitoso e inclusivo.